Hola amigos, muy buenas noches. Les quería comentar de una pequeña anécdota de una compra arriesgada que hice en AliExpress de esta figura de Ken Master por tan solo $15. Como sabrán, en AliExpress es pues una tienda de chinos que por lo regular las cosas que están ahí son clónicas. No todas, hay cosas originales, pero por lo regular hay muchas malas experiencias comprando figuras ahí en esa página, porque la que te envían son figuras clon. Son figuras muy buenas, pero clónicas, están muy bien talladas, pero al fin y al cabo en la mayoría de las ocasiones no son originales. En este caso me arriesgué con esta figura, y digo me arriesgué porque el valor de $15 de esta figura pues es muy poquito, es casi... Ya sabía yo que se trataba tal vez de algún tipo de estafa, pero como tienes ahí un seguro que te aseguran que si no recibes lo que te muestran ahí, te devuelven el dinero, pues así que me animé a arriesgarme. Le pregunté también al chino si... al chino, a la persona, si servía. Me dijo, sí, es nueva, me dice. Y yo digo, sí, nueva. Bueno, vamos a ver qué tal. Y sí, cuando llegó la figura de Ken Master, ya me esperaba que no iba a llegar lo que estaba ahí en la imagen, o iba a llegar una copia, o alguna otra cosa. Pero sí llegó rota la figura, casi como en 6, 7 pedazos. Todo lo que es el gancho de esta figura de Ken, pues estaba destruido. Lo tuve que pegar yo, de hecho, con cola loca, que es un pegamento muy fuerte. No siempre se recomienda utilizar ese pegamento, pero eso era lo que tenía a la mano. Así que decidí aplicárselo a la figura. De hecho, se nota que tiene cola loca. Huele a cola loca todo esto. No creo que se note. Tendría que acercarse demasiado para ver dónde están, dónde está la ruptura y dónde tienen la cola loca. Sin embargo, pues al fin y al cabo la compra por $15 pues resultó bien arriesgarme a ello. No sé cuánto estén en Mercado Libre o AliExpress o en eBay. Creo que en eBay andan entre los 50, $60 más o menos, aunque varía un poquito el precio. En Mercado Libre ahí sí el precio está un poco ya desorbitado, está muy exagerado. Pero bueno, al fin y al cabo me arriesgué con este chino. También esta parte que es su base, conector y los pines, pues no venía acá, estaba por dentro, estaba todo botado. Así que lo que tuve que hacer es abrirlo. De hecho se ve que es usada o de segunda mano, porque tiene mucho scratching, muchos rayones. Así que lo único que hice aquí fue pues soldar la pieza, más o menos también ver la dirección para que pudiera embonar bien aquí, y también con esto, que no es un pin como tal, solamente sirve como soporte. Y lo que sí traía también, esto sí lo traía muy bien, era su panel de background del juego. Este sí viene muy bien cuidado, este no tiene ningún tipo de rayones, nada. Y su botecito de que hay el tonel que tiene ahí que siempre llegan a romper. Así que bueno, al fin y al cabo la compra arriesgada pues no resulta tan mal. Lo bueno que no estaba rota esta figura de la parte del cuerno, porque ahí sí ya iba a ser más difícil que quedara bien o que pegara y que no se notara. En esta parte pues casi no se nota, porque como es traslúcido pues no se llegan a ver las imperfecciones, a menos que te acerques demasiado, o pues sí se llega a ver un poquito. A ver, voy a poner en su base, a ver qué tal va. Ahí está, aquí tenemos al fin y al cabo la pieza de $15 que se pudo salvar muy bien. Tal vez me arriesgue después a comprar alguna otra cosa así muy baratilla en AliExpress. Aunque, como les digo, los precios que están muy bajos, pues, y tú sabes cuánto vale la figura, pues no se arriesguen a ello, porque les puede venir alguna otra cosa que no tenga nada que ver. En este caso, pues, me decidí arriesgar, yo también para ver qué realmente me iban a enviar o aprender esa experiencia. Total, tenía el seguro, así que digo, pues vamos a ver, y al fin y al cabo, pues, no me llevé tan gran decepción. Ya sabía que me iba a esperar algo roto, mal, todo eso. Así que pues obviamente no abrí ninguna disputa, porque logré salvar muy bien la figura.
y está en perfecto funcionamiento. La caja, eso sí venía muy bien, está aún en muy buen estado. Por lo regular no venden cosas usadas en AliExpress. Casi todo tiene que ser, lo que venden ahí es pues nuevo. Pero en este caso, bueno, la compra que hice ya sabía a lo que le estaba arriesgando, así que decidí hacerlo a ver qué pasaba, pero al final resultó muy bien. Y eso es todo, amigos, en este pequeño video. Ya me arriesgaré en algunas compras futuras y se las mostraré a ver qué tal vienen o a ver qué es lo que mandan. Y bueno, por el momento sería todo en este pequeño video de una compra en AliExpress. No les digo también que se arriesguen a ello porque les puede resultar pues una muy mala experiencia. Simplemente hacía este video para compartir la pequeña compra que había hecho y ver finalmente el resultado. Ok, bueno, cuídense, amigos, nos vemos en algún próximo video. Pero aún estoy furioso, esos bastardos me mintieron.